Hola, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Espero que estén bien. Vamos a empezar completamente acostados en nuestra alfombra de yoga. Con la espalda, los hombros, las caderas y rodillas. Talones, tobillos completamente relajados. Podemos cerrar los ojos por unos momentos y enfocarnos en nuestra respiración. Sintiendo cómo los pulmones se llenan con aire. Exhalando profundamente. Inhalando paz, energía, y exhalando tensión y estrés. Cuando estés listo, lleva las manos hacia arriba, estirando completamente hacia atrás, y al exhalar, baja los brazos otra vez. Respiración profunda. Los brazos van hacia atrás. Exhalación completa. Los brazos van hacia un lado del cuerpo. Continúas con este movimiento, siguiendo la pauta de tu respiración. La próxima vez que tus brazos estén arriba, unes los dedos y estira las manos, estirando los pies completamente, sintiendo cómo tu columna recibe ese estiramiento. Exhalas y llevas las rodillas hacia el pecho. Recoge las rodillas con tus brazos por la parte de atrás. Respiración profunda y al exhalar, llevas la frente hacia tus rodillas. Respiras y al exhalar, bajas la cabeza otra vez. Y continúas con este movimiento siguiendo tu respiración de una forma relajada, sin forzar. Conectándote con cualquier sensación de tensión o bloqueo de energía y utilizas tu respiración para relajarla. Una vez que tu cabeza esté abajo, mantienes las rodillas al pecho y llevas los codos de un lado hacia el otro, meciendo tus caderas, dejando que la parte lumbar de tu espalda se relaje. Estás hacia el centro otra vez. Pone las manos arriba de las rodillas y lentamente das vuelta, girando suavemente. Y lo haces hacia el otro lado, con control. Vienes al frente, bajas los pies, los separas y poniendo la atención a tu pelvis, al punto donde están tus caderas, lenta y suavemente empiezas a menear tus caderas de arriba hacia abajo, sin levantar tus glúteos del piso, como meciendo tus caderas, sintiendo cómo la forma va hacia adentro y hacia afuera. Una vez que la parte lumbar esté abajo, vas a levantar tus caderas en forma de puente,
abriendo los hombros con la mirada hacia arriba para que tu cuello esté completamente alineado. Respiras profundo y al exhalar, suave, lento, bajas la espalda. La última parte sería tu coxis, la parte más baja de tu columna. Y continúas arriba, levantando la parte frontal de tus caderas y hacia abajo. Una vez más, sintiendo los músculos de los glúteos, de la parte de atrás, de las piernas, las abdominales, y vuelves a bajar. Una vez abajo, estira las piernas completamente. Llevas la rodilla derecha hacia el pecho, la sostienes por detrás, respiras y al exhalar, la cabeza va hacia la rodilla. Respira profundo, exhala y bajas la cabeza. Pones tu atención en el tobillo y empiezas a darle vueltas suavemente de un lado hacia el otro, creando espacio entre tus dedos del pie, sintiendo como cada huesito, cada músculo, cada tendón de tu pie se mueven suave, ligero, sin tensión. Mantienes la rodilla hacia el pecho, abres los brazos, respiras profundo y al exhalar llevas la pierna completamente hacia un lado, cruzando tu cuerpo. Abres el brazo y ve hacia los dedos del brazo que está abierto. Respira profundo y envía tu exhalación a la parte donde sientas la tensión, donde sientas el estiramiento intenso. Respiración profunda y al exhalar, sube tu pierna, agarra por detrás de la pierna, la estiras y flexionas tu tobillo, apuntando los dedos del pie hacia arriba y hacia abajo. Pon las manos hacia un lado de tu cuerpo y al exhalar, bajas la pierna lentamente, con control, prestando atención a tus abdominales bajas. Y te relajas. Nota la diferencia entre la parte derecha e izquierda del cuerpo. Llevas la rodilla izquierda hacia el pecho. Respiras profundo. Al exhalar, tu frente va hacia la rodilla. Respiras y bajas la cabeza. Pon atención a tu tobillo mientras les das giros lentamente, suave, ligero. Todos los movimientos durante la clase de yoga son suaves, son lentos, para poder explorar dónde es que tenemos la tensión, la energía bloqueada, dónde tenemos el mayor punto de tensión en el cuerpo. Abres los brazos, respiras profundo y al exhalar llevas la pierna completamente hacia un lado. Una vez ahí, ves hacia el lado abierto de tu brazo, de tu mano. Respiras profundo y al exhalar llevas la pierna hacia arriba. Detén la pierna con tus manos. Estiras la pierna y flexionas desde el tobillo, apuntando con los dedos del pie y flexionándolos. Las manos hacia abajo, respiras profundo y al exhalar bajas la pierna con control. Una vez abajo, relajas completamente. Respiración profunda, llevas los brazos hacia arriba y en forma circular empiezas a hacer movimientos que salen desde el hombro, estirando hacia atrás y alrededor, dejando
dejando siempre que la respiración guíe los movimientos del cuerpo y vamos hacia el otro lado. Y llevas las manos hacia abajo. Las dos rodillas van hacia el pecho, abre los brazos, respiración profunda y al exhalar las dos piernas van hacia un lado, llevando tu cabeza a ver la mano opuesta. Respiras profundo, exhalas y te vas hacia el otro lado. Respiración profunda y te vas hacia el centro. Baja los pies y presta atención a cualquier sensación que sientas en tu cuerpo. Cruzas el pie derecho sobre la rodilla izquierda. Llevas la pierna izquierda hacia ti, uniendo las manos para tener un mejor control. Llevando la pierna hacia tu cuerpo, sintiendo el estiramiento que ocurre en el glúteo derecho. Respiras profundo y al exhalar, relajas el estiramiento. Cambiamos. La pierna izquierda, el pie izquierdo sobre la rodilla derecha, llevas la rodilla derecha hacia ti. Respiración profunda. Exhalas y relajas el estiramiento. Con tus pies separados, rodillas dobladas, abres las rodillas hacia un lado. Presionas los pies uno contra el otro y levantas las caderas. El cuello completamente estirado, la cabeza viendo hacia el techo, respiras profundo y al exhalar vuelves y bajas las caderas. Con tus manos ayudas a cerrar las piernas. De aquí nos vamos a girar hacia un lado, doblando las rodillas hacia el pecho en un ángulo de 90 grados, estirando los brazos al frente y puedes poner una almohada o una toalla abajo de tu cabeza para tener un mejor alineamiento en tu cuello. Respiras profundo y al exhalar abres el brazo como un abanico viendo hacia tus dedos, dejando que la exhalación relaje tu estiramiento. Respiras profundo y al exhalar vuelves a cerrar. Y lo haces otra vez. Respiras profundo, exhalas, abres el brazo. Vas siguiendo el punto final de tus dedos. Respiras, exhalas y regresas. De aquí vamos a dar el otro lado. Te puedes girar o te puedes levantar y cambiar de posición. Las rodillas hacia el pecho, los brazos estirados, respiras profundo y al exhalar sigues tu brazo. Respiras, exhalas y vuelves a cerrar. Y continúas, respiración profunda, exhalas y abres el brazo. Respiras y exhalas al cerrar. De aquí utilizas tu mano, la presionas al piso con las piernas cruzadas y las manos al frente de las rodillas. Vamos a respirar profundo y al exhalar vas a flexionar la columna viendo hacia el centro de tu cuerpo. Respiras profundo, exhalas y regresas a tu forma neutral. Continúas este movimiento siguiendo tu respiración, conectándote con la flexión de tu columna y su extensión.
respirando profundamente. Una vez que estés arriba, te quedas arriba. Posiciona las manos al frente de tus rodillas y basada en la columna, parte baja de la columna, damos giros desde la base, dejando que la cabeza continúe con el movimiento y hacia el otro lado. Regresamos al centro. Utiliza las manos para apoyarte, levantas los pies con las rodillas dobladas. Intentas poner las manos hacia un lado, los brazos hacia un lado de tus piernas. Aquí puedes estirar tus piernas, si es posible, utilizando la parte baja de tus abdominales, utilizando la respiración. Si necesitas, puedes utilizar las manos hacia el piso para apoyarte. Utiliza tu fuerza, tu determinación. Y cruzamos las piernas hacia el lado opuesto. So, la pierna opuesta ahora está abajo y la otra está arriba. Si sientes que son iguales, no son, las puedes cambiar. Respiras profundo y al exhalar te vas hacia el frente, dejando que tu cabeza llegue lo más bajo posible. Las manos están al piso, la cadera está completamente en control. Respiras profundo, exhalas y subes. Respiración profunda y vas hacia un lado, estirando lateralmente la parte de la columna. Respiración profunda, exhalas y vas hacia el otro lado. Respiración profunda, exhalas hacia arriba. Los brazos a un lado, respiras y al exhalar, la mano opuesta va en la rodilla opuesta, levantando la columna lo más posible. Respiras, exhalas hacia el otro lado. Al centro. Aquí pones las manos en cualquier posición que sea cómoda. Bajas la barbilla, sintiendo el estiramiento en la parte posterior de tu cuello. Llevas la cabeza hacia un lado, sintiendo ese estiramiento lateral. Respiración profunda y vas hacia el otro lado. Respiración profunda y al exhalar vas hacia abajo. De aquí vas arriba sin tensionar la parte posterior de tu cuello. Estira la parte del frente de tu garganta lo más que se puede y vas hacia el centro. De aquí nos vamos a ir a cambiar de posición. Vamos a estar en cuatro con las rodillas abajo de la cadera y las manos abajo de los hombros. Una vez en posición, respiras profundo. Al exhalar, completamente flexionando la columna, respiras, exhalas, levantas la cadera y la cabeza. Continúa flexionando y utilizando la máxima extensión en tu columna. Una vez al centro, con tu espalda neutral, con la columna neutral, nos vamos a sentar en los talones, estirando los brazos hacia el frente, utilizando los dedos como si estuvieran caminando. Y una vez que tienen el máximo alcance, presionas las palmas hacia el piso. Respiras profundo y al exhalar presionas y te levantas. Otra vez en posición. Estirando una pierna completamente atrás. El brazo posterior, opuesto, perdón, el brazo opuesto hacia el frente.
respiras profundo, al exhalar, el codo va hacia la rodilla. Respiración profunda, exhalas y estiras otra vez. Bajas la mano, bajas la rodilla y cambiamos de posición hacia el otro lado. Aquí es importante que las abdominales estén en control para que el área lumbar no se tensione. Respiración profunda, al exhalar el codo y la rodilla van el uno hacia el otro. Estiras otra vez, regresas a tu posición. Una vez más, ponemos las caderas hacia los talones, caminando las manos hacia el frente, respirando profundamente. Presionas las palmas y vuelves a subir. Las manos abajo de los hombros, las rodillas abajo de las caderas. Enganchamos los dedos de los pies y nos empezamos a mecer suavemente de atrás hacia el frente. Suave, de una forma controlada, sintiendo el estiramiento en la planta de los pies, la parte de los dedos y tal vez los tobillos. Una vez atrás, levantamos las rodillas, estiramos las piernas, dejamos que la cabeza caiga entre los brazos y doblamos en forma alternada una pierna y la otra, doblando las rodillas, sintiendo el estiramiento en la parte posterior de las piernas. Bajamos los dos talones y nos quedamos en esta posición, dejando que la cabeza flote entre los brazos. Respiración profunda, al exhalar, vas hacia el frente, con la cabeza completamente neutral, doblamos las rodillas, bajamos el pecho, bajas las caderas y levantas el torso. Respiración profunda y volvemos a bajar. Utilizamos las manos para posicionar la cabeza. Doblamos las rodillas y de aquí vamos de un lado hacia el otro. Suave, ligero. Regresamos al frente. Bajamos las piernas. Llevamos los antebrazos hacia el frente, apoyando el cuerpo. Doblas la rodilla derecha y de aquí, con la mano derecha, agarras el pie. Si no es posible agarrar el pie, sigues yendo hacia esa misma posición. Eventualmente llegaremos ahí. Respira profundo, al exhalar, lo dejas ir y cambiamos de posición. Aquí es importante que los brazos, los antebrazos, te sostengan. Al mismo tiempo está trabajando la parte de arriba de la espalda para mantenernos en la posición. Llevas la mano hacia el tobillo, hacia el pie. En la siguiente exhalación lo dejamos ir. Las manos abajo del hombro, de los hombros, respiras profundo. Al exhalar, volvemos a subir. Enganchas los pies y vamos completamente hacia arriba. Caminamos las piernas de forma alternada, sintiendo el movimiento en la parte posterior de las piernas. Respiración profunda, exhalas y vamos hacia el frente, manteniendo una posición completamente controlada por las abdominales, el pecho, los hombros. Doblamos las rodillas, bajamos el pecho, las piernas, la cadera, hacia arriba. Vuelves a bajar, respiración profunda, vamos arriba y te sientas atrás de los talones.
las manos, los brazos van hacia un lado de las piernas. En cualquier forma que tú te sientas confortable. Siente cómo la respiración levanta suavemente tu torso, tu espalda. De aquí vamos a otra vez asumir la posición en cuatro. Levantas un brazo hacia un lado, respiración profunda, y al exhalar lo llevas atrás del otro. Bajas el codo, bajas el hombro y ves hacia arriba sin apoyar la cabeza al piso. Aquí no hay tensión en el cuello. Respiración profunda, exhalas y vamos hacia arriba. Y hacemos el otro lado. El otro brazo abre, respiración profunda, exhalas. La máxima rotación posible. Respiración profunda y volvemos a subir. Llevando las caderas hacia los talones, las manos, los brazos hacia el frente. Respiramos profundamente y al exhalar nos vamos hacia el frente como una ola, haciendo un movimiento completo para toda la columna. Dejando que tu área lumbar, las abdominales, la flexibilidad y la fuerza de tu cuerpo te diga qué tan abajo y qué tan arriba puedes llegar. Una vez arriba, nos quedamos arriba. Y de aquí vamos a estar en las rodillas. Esto puede ser un poquito intenso. Si este es demasiado intenso, te puedes quedar aquí. Vamos a suavemente llevar los brazos hacia atrás. Y mientras bajamos en la posición, cada parte es como una pausa, es como un elevador. Este es el primer piso. Te puedes quedar aquí. Si quieres bajar un poquito más, este sería la siguiente posición. Utilizas tu respiración. Si vas a bajar un poco más, completamente. Dejando que tu cuerpo y no tu ego guíen el movimiento. Cuando estés listo, empiezas a subir. Una vez arriba, estamos otra vez de rodillas. Llevas un pie hacia el frente. Con las manos te apoyas hacia el piso. Deja que la pierna de atrás se estire completamente. Llevas las manos hacia tu pierna, al frente. Respiración profunda, abres los brazos. Si es posible, lleva los brazos hacia atrás, los unes, abriendo el pecho, viendo hacia arriba, exhalas y trae los brazos hacia el frente, estiras la pierna del frente, dejando que el talón esté abajo y la punta de los dedos arriba. En la siguiente exhalación, bajas tu frente, te relajas completamente. Respiración profunda y al exhalar vienes arriba. Llevas el brazo al frente y la pierna hacia atrás. Y hacemos el otro lado. Pierna enfrente. Aquí debemos de tener cuidado que la rodilla y el talón estén en la misma línea. Definitivamente no queremos que la rodilla pase más allá de la punta de los pies. Tus manos te apoyan. Y una vez que estás ya en control de la posición, llevas las manos hacia la pierna.
Respiras profundo, abres los brazos. Unes las manos atrás. Ves hacia el frente. Respiras y traes las manos hacia el frente otra vez, apoyadas a un lado de tu pie. Estiras la pierna, levantas los dedos del pie, dejas que el talón esté completamente abajo y deja que tu cabeza se relaje. El cuello se relaje. La respiración profunda la utilizas para calmar la tensión en cualquier lugar que se represente. Bajas el pie, traes la mano hacia adentro y llevas la pierna hacia atrás. Y de aquí nos vamos a ir a una posición sentados con las piernas al frente. Si tienes una de las ligas, la puedes tirar al fin de tus pies. Aquí queremos estar completamente sentados de una forma recta, asumiendo las abdominales, abriendo el pecho, brazos arriba, respirando profundo. Al exhalar, llevas las manos, los brazos hacia el frente. Una vez que ya lleguen a su punto máximo, puedes coger tu liga y utilizarla como una extensión de tus brazos para que los hombros se mantengan estables. Relajas la cabeza. Respiras profundo. Y al exhalar, llevas los brazos otra vez hacia arriba. Las manos atrás para apoyarte. Abres el pecho, apuntando tu corazón hacia arriba. Si es posible, la planta de los pies con las rodillas dobladas y dejando que tu cuerpo completamente haga una forma cuadrada. Deja que la cabeza tire hacia atrás y al exhalar, bajamos de nuevo. Estira una pierna enfrente y la otra viene doblada hacia adentro. Respira profundo, brazos arriba. Al exhalar, hacia el frente. Una vez más, ayudándote, relajando la cabeza, utilizando tu respiración en la siguiente exhalación, sube los brazos, ábrelos hacia un lado. Gira la mano opuesta hacia la rodilla que está doblada, la rodilla opuesta, viendo hacia atrás del hombro. Respiración profunda y hacia el frente. Vamos con la otra pierna. La otra pierna la estiramos completamente, el pie va hacia adentro, la columna recta, los brazos arriba. Al exhalar, ve hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Una vez que ya tengas el máximo punto de estiramiento, entonces puedes utilizar las manos, la liga. Deja que tu cuerpo te guíe, deja que te dé la información que necesitas. Respira profundo. Y al exhalar, lleva los brazos arriba una vez más. Las manos hacia un lado, brazos hacia un lado. Exhalas, el brazo opuesto en la rodilla opuesta. Viendo hacia atrás. Y una vez más al frente. Llevamos los dos pies, uno frente al otro. En forma de mariposa el estiramiento. Con tus manos coges la punta de tus pies, de los dedos del pie, y en la exhalación vas hacia el frente.
respiración profunda y vamos hacia atrás. De aquí, con la mano del mismo lado, del mismo pie, vamos a agarrar la parte baja del pie y lo vamos a estirar. La otra mano nos va a apoyar. Si no es posible agarrar la parte baja del pie, puedes agarrar la parte de atrás de la pierna. En tu siguiente exhalación, bajas y hacemos el otro lado. Estiras, dejando que la otra mano esté manteniendo tu balance, pero no manteniendo tu peso. Respiras profundo y al exhalar, bajas la pierna. Vas a repetir esos dos mismos estiramientos, o si te es posible o tienes ya experiencia, puedes hacer las dos piernas a la misma vez. Asegúrate que no hay nada atrás de ti con lo que te puedas golpear. Y llevamos las dos piernas manteniendo la vista fija al frente. Aquí no importa si las piernas están completamente estiradas o no, lo que importa es tu balance. Doblas las rodillas y bajas. De aquí vamos a bajar y al bajar vamos a mantener las manos enganchadas atrás de la pierna, de las dos piernas, y vamos a ir hacia atrás y hacia arriba, manteniendo la barbilla hacia el pecho para no pegar la cabeza hacia el piso. Vamos a hacer esto 2, 3, 4 veces. Y una vez que estés abajo, vas a dejar que las piernas queden arriba, las caderas al piso y la cabeza abajo. De aquí vamos a bajar las piernas lentamente, juntas o una a la vez. Una vez abajo, nos relajamos completamente. Doblamos las rodillas. Y con tu liga vas a estirar una pierna, dejando que la liga esté en la parte baja del pie, trayendo la pierna hacia ti, estiras la otra pierna al piso. Y de aquí vas a unir las dos partes de tu liga con la misma mano. Si tienes la pierna derecha arriba, es la mano derecha. Preparas tu respiración y al exhalar vas a abrir la pierna lentamente. Aquí lo que queremos es que las caderas estén completamente a nivel, estén viendo hacia arriba, hacia el techo. Respiras profundo y al exhalar llevas la pierna completamente hacia el otro lado. Cambias los brazos, cambias la mano, ahora sostienes la liga con la otra mano y llevas tu pierna completamente cruzada hacia el piso, si es posible. Respiración profunda, exhalas y vas hacia arriba. Doblas la rodilla, utilizas tu mano arriba de la rodilla y en forma circular le damos movimiento a la cadera, guiada por la rodilla y hacia el otro lado. La misma secuencia en la otra pierna. La otra pierna va hacia arriba, utilizas la liga, unes la liga con una sola mano. Respiración profunda y al exhalar vamos abriendo la pierna hacia abajo.
exhalas más hacia arriba. Cambias la mano y vamos completamente hacia un lado. Respiración profunda, exhalas hacia arriba. Doblas la rodilla. Pones la mano arriba de la rodilla para poder darle movimientos circulares a la cadera. Hacia una dirección y hacia la otra. Bajas el pie, los dos pies al piso, las rodillas dobladas, los brazos hacia un lado, abiertos, palmas abajo. Dejas que las piernas caigan hacia un lado. Están separadas, las rodillas no están una arriba de la otra, están separadas. Y el pie de abajo, la pierna de abajo, la cruzas para utilizarla como ayuda para bajar la otra. Respiración profunda, exhalas hacia el frente, hacia el centro y vamos al otro lado. Aquí es muy común que un lado sea más sencillo, más suave, que esté más accesible que el otro. Respiración profunda y al centro. Vamos a estirar las piernas completamente, siempre y cuando el área lumbar, la parte baja de la columna, se sienta cómoda. Si no se siente cómoda, puedes doblar las rodillas y apoyar las piernas una hacia la otra, como haciendo un triángulo. Estiras los brazos, palmas arriba. Cierra los ojos. Conéctate con la parte interior de tu cuerpo. Ponle atención a todas las sensaciones y en dónde están localizadas. Respira profundamente. Y deja que toda la tensión, el estrés, todas las emociones que se han acumulado durante el día, días, semanas, años, salgan en cada exhalación. Mantén este flujo de respiración y deja que tus ojos vean hacia adentro. Deja que tu ser vea hacia adentro la energía infinita a la que estamos conectados todos.
regresando a las sensaciones de tu cuerpo físico. Dobla las rodillas y vete hacia un lado, quedándote en esta posición por un momento más. Respira profundamente y al exhalar, deja que tu mano te ayude a subir a una posición sentada o de rodillas. Una vez ahí, mantén la espalda recta, respira profundamente, brazos arriba, y al exhalar, baja los brazos, baja la cabeza. Inhala profundamente una vez más, brazos arriba, palmas juntas, abre los ojos y lleva tus palmas al centro de tu corazón, agradeciéndote a ti mismo que hayas podido manifestar este momento de relajación para tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Namaste. La luz que vive en mí, ve la luz que vive en ti. Gracias.